Los accidentes en motocicleta continúan. Los hombres menores de 35 años son la población más recurrente en este tipo de situaciones, y es por eso que este sábado se realizará una charla preventiva para intentar inculcar el uso del casco, el mantenimiento correcto y el respeto a las señales de tránsito. El lugar escogido, Pedregoso. Va dirigida específicamente a motociclistas de toda índole, tanto alta cilindrada como motociclistas, hasta de los que no tienen licencia ni documentación de nada. Lo que queremos es llevarles una charla básica, bueno, primero hacer como un encuadre de todo lo que es el contexto que estamos viviendo en Pérez Zeledón, con lo que es los motociclistas, los accidentes que están teniendo, quiénes son los que están viéndose más afectados, que en este caso son varones menores de 35 años, Entonces, queremos llegarles a esa población, ¿verdad? Está involucrada la gente, los expreseros, están involucrados también repuesteras. Una de las formas de inculcar la conciencia es usando testimonios reales, historias de motociclistas que vivieron momentos complicados y que hoy son respetuosos de las reglas. En esta charla se va a utilizar este método. Trabajando desde la comunidad, en este caso de Pedregoso, nos facilitaron las instalaciones, el sonido y todo lo que, ¿verdad? Pero en realidad el trabajo meramente lo van a realizar, como le digo, líderes de los motociclistas, en este caso Biker Stars está trabajando con nosotros, también lo que es Motoclub Cuervos aquí está trabajando. Ellos nos dan, nos apoyan en lo que son charlas, testimonios reales de lo que han vivido, tal vez incluso de que algunos vivieron, qué sé yo, todo el tiempo que vivieron sin licencia, que conducieron mucho tiempo sin licencia, los piques que hacían, la historia de vida de cada uno de ellos. Pejibaye, Rivas y Platanares son algunas donde los accidentes se repiten con mayor frecuencia. Involucra muchas comunidades rurales, pero que también tienen muchas características urbanas, ¿me explico? Con muchas adaptaciones urbanas. En este sentido, digamos, lo que es piques, que salen en la noche, toman, ¿verdad? Es toda una vida que no pareciera, pero ahí está, ¿verdad? Nocturna. La actividad de este sábado será en la escuela de Pedregoso. Estamos esperando el apoyo de más o menos 100 motociclistas, ¿verdad? Les hacemos una gran invitación a cada uno de los motociclistas que nos estén viendo en la casa. No importa si usted no tiene, como les dije, documentación ni licencia, lo que queremos es llevar un mensaje de conciencia, testimonios reales de gente que tiene alta experiencia en lo que es motociclismo. Y pues sí, el sábado a las 4 de la tarde estamos dando inicio a la primera actividad, digamos, en Pedregoso. Frente a la escuela, lo vamos a hacer, vamos a utilizar algunas instalaciones de la escuela, pero también afuera de la escuela. Una cultura preventiva puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.